para tratar de entender un poco mejor lo que está ocurriendo desde el punto de vista de seguridad. Le quiero dar la bienvenida al experto en seguridad nacional y antiterrorismo, Joseph Umire. Joseph, gracias por estar con nosotros hoy desde Washington. Joseph, tratar de entender esto, porque es que esto nunca se va a poder entender, pero hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió en Barcelona, eso es una cosa que pudiera haber ocurrido en cualquier ciudad de cualquier país en el mundo. Bueno, claro, sí, últimamente estamos viendo que la amenaza está en todas las esquinas del mundo, desde continentes de Europa hasta Estados Unidos, hasta África y obviamente el Medio Oriente. Pero yo creo que el punto importante que tienen que entender es que España en particular siempre estaba bajo los planes del Estado Islámico. Porque si vas a las épocas anteriores de la ideología de ellos, de la ideología de yihad, la parte sur de España es un califato, se llamaba Al-Andalus. Entonces siempre tenían su plan de ir a avanzar en España, en el territorio español, y las autoridades yo creo que estaban al tanto. Sin embargo, en España no había habido un ataque terrorista de esta envergadura desde el ataque en Atocha, donde murieron casi 200 personas. Sí, correcto. A mí ha sido un buen tiempo, más de una década, que se había un ataque de magnitud. Pero, como te digo, hay varios extremistas que están en España. Creo que las autoridades españolas están a tanto de eso. Pero es una cuestión de volumen. Mira, si hay 10 complots, puede ser que las autoridades van a utilizar todos los 10 complots. Pero si hay 100 complots, es probable que uno o dos van a ser exitosos. Y eso tiene que ver con la cantidad de volumen de complots, no necesariamente atentados. Uh-huh. Yo creo que es mejor medir los complots que los atentados, porque algunas veces aquí en Washington las estadísticas muestran que hay menos atentados en este año que el año anterior, pero hay más complots. Pero hay cosas pequeñas que pudiéramos hacer todos para mitigar algo así como una furgoneta por una calle peatonal. Mira, tenemos que estar muy prudente y tenemos que observar mucho en nuestras comunidades. Por casualidad, yo estaba en las Ramblas en Barcelona hace casi un mes atrás, y te digo sinceramente, había calles que yo vi, a mí me pareció que había extremistas en esas calles, porque viviendo 2 años en el Medio Oriente, yo puedo un poco distinguir entre un musulmán normal que está ahí o un radical. Para hacer un atentado de esa forma, había reconocimiento y había planificación. Es el único momento que vas a poder capturarlos, es en el momento que están planificando su atentado, porque si esperas mucho, lo van a realizar sí o sí. Experto en seguridad nacional y antiterrorismo, Joseph Umire, gracias por estar con nosotros este domingo. Continuando con Enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.